¿Qué color eliges? ¿Rojo, morado o verde? Morado. Hola, Isa. Hola. ¿Qué tal estás? Egunon. Recién llegada a la política, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así? Cuéntame. Bueno, pues yo creo que política he hecho toda la vida, pero no a este nivel. Vengo de los movimientos sociales, de hacer política de base, y esta oportunidad para mí es la oportunidad de aportar en otro plano político algo en lo que creo, en lo que siento y en lo que me voy a dejar la piel. ¿Y qué tal? ¿Vértigo? Sí. Sí. Sí, vértigo. Sí, porque sí. Es verdad que tú tienes mucha experiencia en colectivos sociales. Últimamente has estado buru belarri sartuta en el tema Berton Bertokoa. Cuéntame sí. Un poquito. Bueno, realmente he estado en los últimos años sí que he estado en un movimiento muy concreto, pero que a la vez es muy amplio, porque no solo tiene que ver con la soberanía alimentaria, sino que tiene que ver con la mejora en general de la escuela pública vasca y con el cambio de modelo de comedor escolar. Pero bueno, no deja de ser una lucha más a lo largo de mi vida política de base. Entonces, bueno, estoy muy contenta, la verdad, de todo lo que he aprendido en esta última etapa, pero también siento que me falta algo, que tengo que dar un paso más y ver dónde está realmente el problema de que no avancemos en este tema. Y esta es una oportunidad de participar de otra manera. Así que te llevas algo al Parlamento. Llevo unas cuantas cosas de deberes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque tú además eres bibliotecaria también de profesión. Sí, sí. Sí, bueno, la verdad es que mi vida laboral en los últimos años ha discurrido en el sector cultural. Trabajo en una biblioteca, pero bueno, me muevo en diferentes ámbitos culturales y es otro ámbito que conozco y que yo creo que en el que tenemos que hacer una apuesta importante. Porque no solo por los tiempos que corren y que el sector cultural pues es uno de los que más está sufriendo y va a sufrir, pero también porque hay diferentes aspectos que llevan años sin tocarse, pues como es por ejemplo el desarrollo de la ley de bibliotecas, que se aprobó hace un montón de años y que sigue ahí pendiente. Entonces yo creo que tenemos unos retos importantes, unos muy concretos y otros más generales que debemos abordar desde nuestro proyecto. Así que eres periodista de formación. Sí. Periodista, bibliotecaria, activista... Y madre. Y madre. Sí. Y madre. ¿Qué tal? ¿Cómo se compagina todo eso? Bueno, pues se va compaginando. Se compagina pues, con un planteamiento familiar y social que te da una red que te permite desarrollar las diferentes facetas. No con pocas tensiones, también hay que decirlo, pero bueno, la crianza, cuando es compartida, es más fácil. Y la crianza no solo en el espacio privado de la casa y la familia, sino en el de la tribu. Y en este punto, igual, te pregunto a ti, ¿cómo ha sido tu parte de crianza y conciliación desde la parte de académica, dando clase, luego en la política, pero no solo en la política, sino lejos de tu casa? De esto hemos hablado muchas veces tú y yo, la verdad. Entonces, alguna vez sí que hemos comentado. Hombre, en la época de la universidad, un poquito más fácil, porque los horarios son fijos. Entonces, no es exactamente fácil, porque claro, cuando te ponen clase a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana resulta que los hijos entran a la escuela y tienes que dejarlos y tienes que coger el autobús y no puedes estar en dos sitios a la vez y tienes que estarlo y tampoco tienes el contexto como para poder implicar a nadie a las 8 de la mañana, pues se suda mucho, se complica mucho la cuestión, pero por lo menos tienes horarios fijos. Ya cuando te metes en política y ya no hay horarios, ya es un poquito más complicado. Menos mal que para cuando me he metido en política ya mis hijos son adolescentes y por lo menos no me necesitan a las mañanas. Bueno, no me necesitan estrictamente,
aunque les gustaría. A los hijos siempre les gustaría que estuviéramos las madres y los padres las 24 horas del día mirándoles, aunque sea para no mirarnos ellos, pero que nosotros les miremos y que les escuchemos todo el tiempo. Jo, por, ¿sí? eso, por eso realmente yo creo que en el proyecto en el que estamos, que pensamos siempre en un futuro, en un sistema estatal de cuidados, a mí me da tranquilidad, porque yo creo que ese trabajo que vamos a hacer y que estamos haciendo ahora de base, de pensar en que somos seres interdependientes, que tenemos hijas, pero que a la vez somos hijas de nuestras madres, que también necesitan nuestro cuidado, y que nosotras en nuestro proyecto apostamos porque haya un sistema que nos dé cobertura para ese cuidarnos entre nosotras, jo, yo creo que es un legado que vamos a dejar tú a tus hijos, yo a mis hijas, sí. Se lo vamos a dejar a nuestras madres, sí, padres, sí. Desde, abuelas. Muchas veces también hemos comentado, yo, si no hubiera sido por la, y tú has hecho antes referencia, por la red social que hemos podido construir, esta comunidad de padres y de vecinos que hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años, hubiera sido imposible. Yo no sé cuándo le voy a poder agradecer, por ejemplo, y eso te lo he comentado más de una vez, a mi vecina, cuando los domingos, cuando, claro, mis hijos se llevan un año de diferencia y aquello era una locura, cuando los domingos podía dejárselos a ella y yo me iba a tomar un café con mi marido, nos íbamos a tomar un café con un pincho, una hora, y bueno, aquello era el único espacio que teníamos para relajarnos un poquito, sino una vecina, mi vecina Marina, no le voy a poder agradecer lo suficiente nunca. O vosotras mismas, que habéis estado siempre ahí también, en la escuela, uh-huh. Que nos hemos juntado como madres y padres y hemos podido pues, apoyarnos cuando ha hecho falta, incluso alguna vez yendo a las 8 de la mañana a mi casa, a hacerse cargo de lo que yo no podía en aquel momento. Sí. O esos fines de semana en los que también hemos tenido la suerte de contar con un bar amigo uh-huh. Que nos dejaba la cocina y llevábamos cada uno el puchero que teníamos en casa y el domingo o el sábado compartíamos la comida que habíamos hecho y así pues teníamos también un momento en el que los niños podían jugar, los padres nos explayábamos, todas esas cosas, todo eso, eso que dices tú, esa red de cuidados que sin la cual nos volveríamos locas. Sí, la verdad es que bueno, hemos compartido un montón de espacios comunales. Sí. Hombre, a mí ahora lo que de verdad también me seduce es que al ponerse tan evidencia que el tema de los cuidados tiene que dejar de ser algo invisibilizado, ¿no? Algo que se queda entre nuestra red de contactos, que se ponga encima de la mesa, o sea, que no es ni todo teletrabajar, ni volver a esconder a nuestras hijas cuidándolas nuestras familias, nuestras amigas. Me seduce la idea de que tenemos ahí un trabajazo por hacer, que nosotras tenemos muy claro en lo que vamos a trabajar y es que los cuidados sean algo que se contemple, que sea inherente a nuestro proyecto, que se pongan sobre la mesa y que las generaciones que vienen detrás no tengan que hacer los malabares que has hecho tú. Y otra cosa también, porque lo solemos comentar, que hemos tenido la suerte de contar con una red de apoyo, pero cada vez que pensamos en estas personas, estas mujeres y estos hombres que no tienen esa red social, esa red de apoyo, ya. Pues fíjate, entonces, claro, que lo que tú dices, que recaiga sobre tu propia suerte, ¿verdad? La cuestión de los cuidados, pues no es justo. Uh-huh. Bueno, nosotras además, yo creo que en nuestros casos también hemos tenido una realidad que, bueno, pues igual no es general, pero sí que yo creo que la tenemos que poner en valor, ¿no? Hemos construido, nosotras hemos tenido unos modelos de familia en el que hemos tenido unas parejas que han estado implicadas más o menos como nosotras en la crianza, en la organización de lo privado, que nos han apoyado también para poder participar en lo público y que le podamos dedicar tiempo. Y bueno, yo creo que eso también es algo que nos ha unido, ¿no? Efectivamente, sí. Y aparte de eso, pues otros muchos espacios, ¿no? Que sabemos que nos gustan y que nos dan como pequeños placeres de... Eso es. ¿Qué nos puedes contar de tu delicatessen gastronómica? Uno de tus pequeños placeres de un domingo a mediodía, por ejemplo. Un domingo a mediodía, lo mejor que se puede hacer es comerse una gilda y tomarse un vermú, por ejemplo. Rico, rico, preparado.
preparado por en el CHO, por ejemplo, vamos a poner. Aunque eres fan de las cervezas artesanas también. Sí, lo que, pero fíjate, eso no, no es para los domingos por la mañana o para los sábados por la mañana, pero efectivamente las cervezas artesanas me encantan. Y además se han puesto muy de moda y en Euskadi tenemos una red de empresas que se dedican a fabricar cervezas artesanas que están en dan muy alto nivel y es una gozada. Van creando además, es como un juego, es muy creativo también, y van creando líquidos, digamos, cervezas, cada muy poco tiempo. Entonces puedes ir cada semana a probar una distinta. Todas están ricas, una te gusta un poquito más, una te gusta un poquito menos, pero pues es también la experiencia de degustar, de jugar, de ampliar el abanico de sabores. La verdad es que está muy bien, es muy agradable, muy agradable. Y si se hace en compañía, en buena compañía, más todavía. Eta gaia saldatzen, nik asko gozatu dute zuri entzuten euskeraz hitz egiten. Zuri euskera ez da, bueno, euskaldun berri batetik, euskaldun zar batera. Zure euskera nungoa da? Abitu nere euskera, batez ere goierrikoa da. Nik badauzkat gurasoak, biak, bueno, nire aita hil zen, nire gurasoak euskaldunak, nire aita bizkaitarra, abadinokoa, bizkai barru-barrukoa, eta nire ama zegamakoa, goierrikoa. Baina gara hartan, nik ikasketak egin dituenean, esan euskeraz ikasten. Orduan, nire euskera etxekoa da. Eta zer gertatzen da normalean, nork transmititzen du hizkuntza eta horlako gauzak, amak. Eta ez bakarrik ama, nire amaren familia ere beti inguruan egon izan da, asteburuak eta abarrekoak beti. Orduan, amaren familiarekin ikasi nuen hitz egiten, eta nire aita abadinoko izan da, berak ere etxean gipuzkera hitz egiten zuen. Oso, hau gauza, oso gauza bitxia zen, jendea harritu egiten da, baina bai, horrela izaten zen. Beraz, ni naiz bizkaitar bat, gipuzkera hitz egiten duena. Horregatik, jaiotzatik daukan nik hori zubi bokazio hori, eta gizu grina zubi lana egiteko. Eta zu Leonen jaiotakoa. Bai. Gaina herri txiki batean, bai. Eta eskola ruralekoa eta bai. Izan da zure esperientzia hori, bai. Esperientzia bitxia. Eta nola euskalduntzen da Leonetik etortzen den pertsona bat? Bueno, a ber, nire sustraiak baserri munduan ditut, bai, Leongo herri txiki batekoan naz, Cifuentes du izena, Cifuentes de Rueda, nire gurasoak han bizi dira, ni etorri nintzen oin dela 20 urte ona bizitzera, hasi nintzen euskera ikasten, ba, igual oin dela 15 urte, eta oso pozik nau, oso pozik nau. Zer balat etorri zinen? Zer balat? Ba, amodioagatik. Aitzakia perfektua da. Bai, amodioagatik etorri nintzen, nire alabak ja hemen jaio dira, hasi nintzen euskera ikasten udal euskaltegian, eta ba, euskaragatik mundu kultural zabal harrigarria zabaldu zen niretzako. Euskarari esker nire lanpostua finkoa dela, nire ingurukoekin harremana euskaldunekin euskeraz egiten dut. Badaukazu inguru euskalduna. Bai. Eta eskola giroa normalean euskeraz da, nire alabekin naiz eta nire ama hizkuntza gaztelaniaz izan batzuetan euskeraz egiten dut. Nire hizkuntza emozionala gaztelaniaz da, baina ahal dudan neurrean euskeraz erabiltzen dute haiekin eta nire ingurukoekin bebai. Orduan, pozik nao, osea, irakurri aldut pilo bat, ikasi aldut pilo bat, bersolaritzaren mundua gustatzen zait pilo bat, euskal musika, naiz eta sarri-sarri entzune 18 urterekin. Baina orduan ez erru lertzen, eta gero lertu dezu. Eta Leongo herriko jaietan sarri-sarri entzuten zen. Bai. Oso ondo. Bai. Orduan ikasi leik ez da? Bai. Baleike, bai. Esan leike. Eta ikasten ari naiz, beti. Oso beti, ondo. Beti. Oso beti. Ondo. Ba, Isa, eskerrik asko. Ez horregatik, zuri.